ni de seguridad pública han llegado cero pesos, menos para la infraestructura hidráulica de todo el país. El 85% de la infraestructura se la llevaron al Tren Maya, que está sucediendo un tema ahí delicado también con el tema del medio ambiente. La refinería, que espero que la terminen, y al aeropuerto, al nuevo aeropuerto, tirando 300 veces el presupuesto de el municipio capital, dejando en ceros, así se lo estoy comentando, infraestructura hidráulica, infraestructura para los estados y temas de seguridad pública. Y no le vamos a dar la vuelta. Tenemos que hacer un frente y tenemos que ver la manera de cómo solucionarlo. Si en países como en Singapur, como en Dubái, que no tienen agua, la reutilizan, que no podamos aquí en Aguascalientes traer gente o gente que hay aquí en Aguascalientes. De hecho, ya están participando las universidades. De hecho, tenemos gente muy preparada aquí. Y hoy reafirmo mi compromiso, como lo hice hace 3 años, de firmar una carta de la concesionaria. Hace 3 años firmé una carta y me tocó a mí, más de 3 años, firmarla y decir, no se puede quedar una empresa que no ha ayudado a la capital. Pero también veo que los otros municipios tienen un gran problema. El día de mañana hacemos un sistema, el día de mañana pues tenemos que ver cuál es la rentabilidad que hay en los pozos. El día de mañana tendremos que ver cómo se va a reutilizar. El día de mañana tendremos que ver la reforestación, la forestación. Tendremos que ver la manera de cómo cuidar entre todos esta región.